ofertas al 2x1. Naruto es is now hosting you for 0. No manches, ¿qué onda con esto? Gracias por ese host, Naruto. Dijo. ¿Para otra Switch? Si quiero. ¡Miau! Yo también quiero Dark, volver a... debo retirarme en medio de las amigas molestándote con mi amistad. Gracias, Grig. No me molesta con tu amistad, pero gracias por pasarte y por quedarte en las amigas. Sin molestar, porque no me molesta. A ver, todo esto, ¿se alcanza a ver? Todo esto es lo que falta. ¿Qué pasó? Bueno. Fue Bart también. Pues ya terminamos. Mentira. Pero, ¿por qué? Sí, eso es un día que terminamos. De hecho, güey, deberíamos hacer un stream. No lo había visto. De Cities Skyline. Naruto X dijo: vamos, Dad, vamos a tu grito de guerra. Hazlo, Ubu. Dad consigo. ¡Para grito de guerra! Dijo: oigan, me acabo de acordar que Gina dijo que se estaba bañando y no volvió. Gina. Dirty Mind. ¿Te acabaste de bañar? Dijo. ¿O nunca te bañaste? Dark, ¿me das más para darle van a bicho? Con gusto. Solo para darle van a bicho. Se lo merece y se lo ganó completamente. Catjoncito. Dijo. Olvídenlo, acaba de prender stream. Ah, o sea, nos ignoró. Dirty Mind. Dijo. Va. Hola. Estoy teniendo problemas de que ya se dejó de escuchar el juego y de hecho ni siquiera alcancé a quitar la luz. Todo mal. ¿Cómo están? Hola. Hola, no one. Edward-I-LH. Hola, Edward. Saludos, Geo. ¿Cómo estás? Okay, esta cosa además de linda, Geo, como siempre. Dijo que es... ¿Qué estoy haciendo? Estoy abriendo todo mal. Me duele mi brazo. Todo bien. Nada más que no sé por qué se descompuso la cosa esta del... del juego. Y de hecho por ahí se va a escuchar mil streams. Tengo mil streams abiertos. Edward-I-LH. ¿Y eso? ¿Acaso fue la tercera dosis? No. Ahí está. No, todavía no me pongo... No me voy a poner tercera dosis. Realmente ya llevo tres. Edward-I-LH. Más bien este. Se escucha a Dark de fondo. Ajá. Sí, se escucha un montón. Este. Ahí está. No, estuve con la sobrina 2 días seguidos y. Cargarla y me dormí de lado y me dormí sobre un brazo y todo mal. Ah, sí, es como que... Es que además tengo a todos. Tengo a Dark, tengo a Hippie, tengo a Grencho, tengo a Jenny. ¿Tú cómo estás, Edward? Edward-I-LH. Chale, ojalá que te recuperes pronto del brazo. Vamos a apurarnos, ¿no? Ya, es justo y necesario acabar este juego. Más que pues ya fue mera... Edward-I-LH. Yo estoy bien, gracias. Te extrañábamos. Feliz de poder verte de nuevo. A ver, si le subo un poco. Esto no es que ya el juego ya está alto. Ni modo, vamos a estar escuchando al Dark de fondo, ni modo. Y a todos. ¡Ay, ajá! Ayer fue un stream súper rápido porque la verdad sí ya tenía hambre y más allá de aquellos que habían hecho de cenar. Y ahorita ya cené antes. Por eso abrí un poquitito tarde porque cené antes de abrir. Acaba de tener café. Ayaja que, Eduardo, ¿eh? Ayaja que. Que te extrañamos, pero por su pollo. Pues a ver. Ah, quiero cambiarle el arma a Edward-I-LH. No manches, tienes razón, abriste stream tardísimo. Mira, por Dios.
Solo fueron 7 minutos. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Cuando abro más de 5 minutos tarde, hace que acabe después de las 10:05, porque por lo general quiero que cierran las 2 horas. Nada más así para dejar el stream de 2 horas o más. Entonces, cuando empiezo 8:05 o más, ya es así como que, ya tengo que abrir un poquito más tarde. Ahí está, mejor congelémoslos. Y hace el mismo daño. Ya. Porque creo que la vez pasada creo que ya lo había quemado. Bajo LH. Además acabo de ver y en realidad iniciaste a las 8:02 p.m. de acuerdo al contador de Twitch. Está bien. ¿Cómo estás, Eduard? ¿Cómo va tú? ¿Cómo va tu semanita? Edward-I-LH. Como dije, feliz de verte. De resto, diría que bien dentro de lo que cabe. Con curiosidad de eso de tu meta de la TwitchCon. El tema es que además ni siquiera le puede quitar los 136 que donaron para Nueva York. Pues resulta que ya tenemos fecha de TwitchCon. Y va a ser en San Diego en octubre. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Si juntamos unos pesitos. Edward-I-LH. Pues es que es mucho wow, dinero. Qué organizada, casi 8 meses de antelación. ¿Qué onda, Cris Gabo-D-Mujigüera? Hola, Gina. ¿Cómo estás, Cris Gabo? Este juego. Edward-I-LH. Concuerdo en que hay que guillearlo, aunque siento que hubiese sido más útil y él jugar con Luigi por su habilidad de aumentar el área que puede recorrer a pie un personaje. No, pero ¿sabes qué es lo que estaba viendo? Realmente lo que más nos está ayudando es el irlos matando a todos. Entonces podemos ir lento y creo que este tiene buena habilidad con tiene buena habilidad Luigi con debilidad. Buena habilidad. Eso es cierto también. Acabar con los enemigos y no dejarlos acumular. Sí, porque fue lo que nos llegó a dar en la torre.
¿Se le dio a Mario? Ah, se le dio a Mario. Ah, no alcanza. Ah, pero si brinca, yo creo que sí, ¿no? No le he movido. Híjole, no sé qué hacer. Ahorita es donde salen todos, ¿no? Y no le va a alcanzar a disparar. Edward-I-LH. Creo que sí. Híjole, no debí de haber sacado el patito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Edward-I-LH. Lo que debes hacer es calmarte primero que todo. Ah,
Creo que puedo matar a ese. Sí, me dio. Muere. Ahora aquí te vamos a subir. Mario dispara 220. Este le quedan 350. Este dispara 315. Víctor Javier. Hola Gina, ¿vas a venir al Twitch? Hola Víctor, pues confío, esperemos que sí. La verdad, híjole, no le voy a dar. ¿Qué hacemos? Vamos a habilitar esto y vamos a dispararte. ¿Tú vas a ir, Víctor? ¡Ah! Sí, se murió. It's me parrita 87. ¿Qué onda, parrita? Qué pasión bandera, ya llegué. Seguro anda aquí el Edward. Aquí está Edward. Edward guión bajo y guión bajo LH. No, aquí no estoy. Esto es una grabación. Por favor, deje su mensaje después del tono. Y ahí. Ay, nos va a doler. No supe qué pasó. Ah, pues los dos se pegaron. Ok, si quiero disparar estos, hay que moverlos antes. ¿Ya estás listo para el fin de semana, parra? Edward-y-LH. Ambos se hicieron daño a la vez que atacaron a Peach y Toad. Víctor Javier. ¿Qué me preguntaste, Gina? No es Uche. Que si tú ibas a estar en la Twitch con... Hola Beto. ¿Cómo te va? It's me parrita 87. Puesto como calcetín, vamos a beber con fe o te vas a cotizar. Vamos a beber con fe. Ya
He visto que no sé si va a ser calor, si va a ser frío. Obvio que se va a cotizar, es contadora. Itzme parrita 87. ¿Tú qué haces aquí, sobrino? Arroba betobeto 11. Víctor Javiers. Ah, no lo sé, el hospedaje está cariñoso, aunque allá tengo con quién llegar, solo que está retirado. Pues supongo que va a haber, vi que hay como hospedaje especial, ¿no? O sea, como que hay marcas que están patrocinando a Twitch. Pero si no nos quedamos abajo de un puente, ¿que no? ¿Qué estoy escuchando? ¿Quién hizo raid a quién? Oh, estamos escuchando a Bro. Ah, no es cierto, a Freddy. ¿Es mi Jenny a esa? ¿Hizo a Freddy P? Vamos a cerrar esa ventana. Y ya nada, nos quedamos con Bro, Hippie y Dark. Edward-I-LH. Pero Gina, ¿cómo se te ocurre quedarte debajo de un puente? Es mejor en la caja de un refrigerador. Híjole, pero me va a salir caro comprar me va a salir caro comprar el refrigerador. No bájate. No, ay, claro que sí, Vic. Yo coticé y decía 87. Desde 200. Hola, abajo de un puente la que quiso un Airbnb de lujo. Yo no quise un Airbnb de lujo, yo dije un Airbnb cerca. Si encontramos un puente cerca de la TwitchCon, pues nos quedamos ahí. Hola, Sigenta. Se me hizo raro escuchar algo raro, pues ya vi que acabaste tu stream. Y no sé qué video de YouTube me mandó. No, yo no quise un Airbnb de lujo. Yo dije el Airbnb que esté cerca para no tener que estar moviéndonos ni de un lado a otro. Nos podemos quedar abajo de un puente. Víctor Javiers. Uh-huh. Bueno, Couta y el hotel que está justo del lado del centro de convenciones. Yo vi que era el... Y bueno, sí, yo lo vi como en 280 a la noche. Ah, Itzme bueno, parrita más 87. San Diego. ¿Dónde es eso de Twitch? Va a ser en San Diego. Edward-I-LH. Ya. Técnicamente no tienes que comprar el refri para conseguir la caja. Buen punto. Ya estamos hablando de eso, gente. De hecho, ya puse la meta de donaciones, pero me dejó las donaciones Víctor de Nueva Javier. York. El puente cerca es uno que se llama Coronado. Ahí está, mira, ahí nos podemos quedar. Why not? Ay, no, debimos haber movido primero al otro. Edward-I-LH. Pero ah, Victor, no, el ya tiene eso donde no llegar. Es sano para usted. Recuerde que ya para esa época tendrá a su peque. Pero él sí tiene donde llegar, ya dijo. ¿El que le va a preocupar esas cosas de los otros, los pobres? O sea, ¿ya cuántas veces hemos hecho este nivel y ni siquiera nos logramos acordar dónde salen? No puede ser. Ok, vamos a mover primero a Mario. Edward-I-LH. Claro, nosotros los pobres. Óiganla, la que quiere irse a un puente en San Friego. En San Friego. Ay, está bien. ¿Hasta dónde se fue esto? Pero es barato llegar a San Diego. No sé en cuánto esté. Ya le dije a Sigenta que yo no sé cómo, pero va a ir para allá. No es ni siquiera negociable.
La moví. Ah, no, sí. Sí moví bien a Mario. ¿220, 230? No, pues sí. Necesitamos curarnos. Como es frontera con un X, se vuela a la ciudad fronteriza y nomás se cruza a pie. Interesante. Danielx. Llegó el lechero. ¿Qué onda? Danielx. ¿Cómo estás, Lina? Yo muy bien. ¡Ay, miren! ¡Boom! ¿Tú cómo estás, Dan? Triste. No he visto tu foto de perfil de Discord.
Danielx. No has visto mi foto, Gina. Bueno, tú me ves cuando quieres en persona, jaja. Ah, no le di al otro. Maldita sea. Mira, o sea, nos fue, se me olvidó que también él quemaba. Cris Gabo guión bajo de guión bajo Mujigüera. Es que en la foto de perfil de Daniel en Discord tiene pelo. Danielx. Pues también tengo pelo ahorita, ya no me he rapado en 3 años. Ya rápate. Danielx. Ah, ¿por qué? Jamás. Cris Gabo guión bajo de guión bajo Mujigüera. Pues en tu stream pareces calvo XD. Edward guión bajo y guión bajo LH. Porque Gina se lo ha ordenado Daniel, por eso. Híjole, nos van a matar a Luigi. No mames, ya nos mataron a Luigi. Danielx. ¿Cuál stream? ¿Qué hacemos? ¿Ya nos rendimos? Edward guión bajo y guión bajo LH. No, o sea, para volverla a empezar. Rendirse nunca es una opción. Sigue luchando, como en Pokélol. Danielx. Ya rendir. Partida que sigue, next. O sea, es que sería volverla a empezar, pues. Thank you.
Mayes. Edward-I-LH. Ja, ja, ja. Mario gritando así, suena como las ardillitas. Sí. Quique Ordaz. Hoy lo platin es Gina. Sí, aunque Víctor no sé Javier. Cuánto nos va a tomar. Gina, vas a comprar el DLC del Carreritas. Es que ya lo tengo. Porque tenemos las suscripciones a Rara. Edward-I-LH. Víctor, el DLC ya lo tiene. Ella tiene el online expandido. Muy complicado pasar de aquí. ¿Tú, Víctor, lo vas a comprar? Daniel. Ya volví, ¿de qué me perdí? Víctor Javier. Sí lo compraré. Muy bien. Edward-I-LH. Daniel, se perdió de Dark bailando papure acá. Ah, él le encantó porque odia el papure. Daniel. Uy, qué asco. Le dio. Me preocupan. Bueno, no llevamos tantos turnos. Edward-I-LH. Me pareció, o por un momento se ralentizó el juego. No sé. A veces se ralentiza. Vamos a irnos lento, a ver si no me arrepiento, a ver si llegamos con dos. Thank you.
Daniel. Me voy a bañar, nos topamos más al rato. Bye. Híjole, sí necesitamos el Luigi. Eduardión bajo LH. Vamos de nuevo. Suerte en el baño, Daniel. Nada de irse a buscar a Nemo. Volvamos a intentar. Al menos esta vez nos tardamos 38 minutos y no una hora. Me bañé, de hecho, ay, ustedes disculpen, ya no me pongo ni siquiera labios, miren. Son mis labios naturales. Como grises. Eduard-I-LH. Sí, gente, aquí sí. Vas mejorando, Geo. Eso está bien. Mis labios. Sí. No. Ya, no sé, ya perdí la lista de cuántos intentos llevamos. Eduard-I-LH. Honestamente, te ves muy linda así también. Cara sonrojada. Gracias, gracias. O sea, como si necesitara más monedas. Eduard-I-LH. Solo digo la verdad. Miren que Adrián siempre está entrando a Animal Crossing. Eduard-I-LH. El Michi ha entrado a Luisus Crossing por lo visto. Ah, están en Animal Crossing. Mata si le da el 100. ¿Le va a quedar uno de vida? Ah, sí, le quedó uno de vida. Los mata bien chido. Sí, también está entrando. No sé si... Ah, yo creo que va a ser stream, ¿no? Creo que quería jugar el... Ah, sí,
no tengo muchas notificaciones. Creo que quería jugar algo. Paper Mario. Edward-I-LH. Sí, él dijo que hoy, si todo salía bien, le hacía al Cap 5 de Paper Mario 64. ¿Ah, sí? Porque tengo que mover a Luigi. ¿Mata a todos? No, a ese no. Entonces hay que brincar sobre ese. Sobre Mario y quédate ahí. No, pues si sí les va a seguir dando a todos. Bueno, entonces mata a este. Todos están sanitos, entonces nada más brincamos. Víctor Javier. Hola, hola. Hola, ¿no me escuchan? Eduard. Ay, ya me fui. Eduard-I-LH. Yo sí te escucho. Edward-I-LH. Es solo problema de Víctor. Entonces, ahora... Podría pegarle a esos. No sé qué hacer. Ay, qué raro, más. Yo creo que no estaba hablando. Qué raro. Mm.
entonces, a ver. Ay, no tengo ni idea qué hacer. Edward-I-LH. Calma a ATE, por favor. Entonces ahora puedo subir a Todd. Podemos poner a Peach. ¡Maldita sea! ¡No! ¿Por qué? El honguito. Tenemos que cubrir al maldito honguito y que llegue al otro lado. Edward-I-LH. Ajá. Mugre Toad que no es capaz de hacer nada por sí mismo. Qué raro, vi. Yo hace rato tenía 4. Y sí estaban todas. A ver, vamos a restablecer. No. Ese sí. Salto de curación. Esto también. Eso también. No sé qué más. Aumenta la eficacia. Me quedan 40. Pues este. Y de Luigi.
Lo vamos a dejar así. Muerte. No, pues mejor esos dos. Ay, sí le dio ese también. Es que no me logro acordar cuál es. Ah, yo pensé que ya íbamos más adelante. La regué. Edward-I-LH. Ánimo, Gina Maravilla, tú puedes. Gina Maravilla. Ah, sí, ayer andaba de Gina Maravilla. No, la arma. No, pues vamos de mal en peor. Toda muerta, congelada. Y... ¡no! ¡Luigi ya se fue hasta el otro lado! ¡Ay, Dios mío! Hasta yo me quemé otra vez. Ah, pero no me estoy haciendo tanto daño. Ah, pues es que además me estoy curando. ¡Hola, César!
Pues mira, ya este es el último que nos falta. Ya no hay, ¿verdad? No, ya no hay villanos. No sé qué se ve arriba. Luego siguen los monos estos. Edward-I-LH. Lo último que falta, sin contar el DLC. Pues lo hice todo mal. No, pues lo voy a lamentar. César-Jaco-Waner. Bueno, estaré escuchando rolas bien, bien chidas, gracias, mientras César. Veo cómo te los piezas, kakakaka. Edward-I-LH. Tranquila, Geo, es un paso a la vez. César-Jaco-Waner. A la Mauser, puros gordos. Puros gordos. Se va a poner feo. Ya no me dejó avanzar.
Bueno, ya pasamos la primera horda de gordos. Ah, no traje agua. Es que no puedo llevarlo por allá, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos vamos por acá? Ah, ya estamos acá. Creo que es más riesgoso. Edward guión bajo y guión bajo LH. Dale que tú puedes, Geo. Yo creo en ti. Ay, gracias. César guión bajo Yaco guión bajo Guanel. Me estoy pasando el Donkey Kong Country de la Super NES y pues que me sale un glitch todo fumado y chido. ¡Qué chido! Ya tengo... César guión bajo Yaco guión bajo Guaner. Vamos, Gina, vos podés y le copio al Eduardo porque tengo fe en ti y pues mucha suerte desde mi casa. Seis bienvenidos. Gracias. Y gracias, Dark. Dark 3000. Por ese raid. Muchas gracias, Dark, por el raid. Ya, ¿cómo va ese Bumblebee? Edward guión bajo y guión bajo LH. Bienvenido, Dark. Bienvenido. Ya logro solucionar lo del hoyito. Ah, ¿tenías problemas con el hoyito? Un besito. Dark 3000. Ya quedo. Dark 3000. Ya quedó arreglado, ya ningún hoyito se me complica, Edward. Edward guión bajo y guión bajo LH. Estamos muy orgullosos de ti, Dark. Sí, él tenía problemas con el hoyito, incluso hasta dio consejos de cómo introducir cosas en el hoyito. ¡Hola, banana! Maldición.
Edward-I-LH. Bienvenida Banana Alien. Banana 000000. Vamos a matar a ese. ¿Tú has jugado este juego, Banana? Ah, no se movió porque tiene piedra. Nos vamos preparando. César-Jaco-Waner. Vamos, gente, denle ánimo a Gina porque yo sé cómo se siente estar ahí. Me costó un huevo y medio pasármelo y Gina está así de pasárselo. Yo tengo fe en ella porque me copio del Eduardo y ojalá se pueda porque a mí me costó mucha paciencia, enojo y pus casi romper un mando. Lo digo en serio, perros. No soy tan gay, me juego muy poquito. Víctor Javier. Este es como muy bonito. Venga, Gina, yo confío en ti. Muchas gracias, chicos. Edward-I-LH. César, primera y última vez que le diré esto, no haga tanto spam. Dark 3000. Venga, Gina, yo confío en ti. Ve, echo porritas. No lo regañes. Pues listo. Vienen estos. Edward-I-LH. Sé que te echo porras, pero me refería por lo extenso del mensaje. Y ahí te faltó hacer todo el mar. Ah, ya no pudimos. César-Jaco-Waner. A ver, Eduardo, me corte los huevos para que vengas. A y ver, me regañes, no se peleen ninguno de los dos, ya. Ni Eduard ni César, todos por favor, compórtense. ¿Dónde quedó este mono? Ahí está, allá arriba. Aquí todos echan ánimo de su manera, así que por favor, compórtense. A ver, niños, ya déjense de pelear, por favor. Todos. Todos tienen la mejor intención en este stream, así que por favor, no se peleen. Por favor, no se peleen. Ya, no se van a pelear. César-Jaco-Waner. Pues no sé, yo ando jugando a gusto matando a todos como Gina. Yo creo que este mejor lo regresamos. Ay, no, pero ese me va. Zona de ataque. Creo que sí hay que mover a Edward.
No sé qué va a pasar. De nuevo aquí estoy medio perdida. No, nadie le va a responder, ni tú le respondes, ni Eduard ya les va a responder. Todos son buena onda. No, respira hondo, no puedo, y están peleando. No hay prisa, Geo. No se peleen, por favor. Dark 3000. Yo les voy a responder. Tráiganme una pizza, tengo hambre. ¿No has comido? César-Jaco-Waner. Mejor Saikue calmarnos porque yo empecé y ya me relaje. Dark 3000. No he cenado. Edward-I-LH. Dark, antiguamente se decía por favor. Chris Gabo-D-Mujibuera. ¿Dónde está tu Dark, Switch? Tú busca la Switch, perro. ¿Dónde está tu Switch, perro? ¿Dónde está, eh? A ver, ¿qué le hiciste? Dark 3000. Pero Edward, no se puede pedir por favor porque los estoy regañando. Edward-I-LH. La Switch la jubilo para comprar chelas. ¡Maldita sea! ¡No! Dark 3000. Chelas. Chris Gabo-D-Mujibuera. Oh, ¿dónde está tu Switch, perro? Me dio mucha risa eso, Gina XD. Yo solo leí César-Jaco-Waner. Ahora sí mejor no, ya, calmen ya, al César, Eduardo. Ya. César, ya no digas nada, ya se calmo. Ya estamos en otra cosa. César-Jaco-Waner. Ya cálmense todos. ¡Ah! Dark 3000. Van a Gina porque sí. ¿Qué me dibujo, hippie? ¿Me dibujo H1 un hippie? H1PP1M. Figura en la cara. ¿Me dibujo un hippie? Ay, no tengo agua, Eduard. Ahorita voy por agua, pero... Víctor Javier. Oigan, ¿y si me leyeron mi galleta? No, no hay galleta todavía. Eduard-I-LH. Ah, tengo la galleta de Creo Eduard. Que ya van dos galletas pendientes. No, solo... H1PP1M. A ver, ya les voy a leer sus galletas. Me parece bien un hippie en la cara, jejejeje. A ver. Estoy perdida. Tengo la galleta de Vic. Ahí va. En lo que nos calmamos del juego. No, pero esta galleta ya estaba abierta. A ver. Va la primer galleta. Creo que... Ah, no, pues, ya no está entonces. A ver, primer galleta. Es la de Víctor. Víctor dice: una mirada vale más que 10,000 palabras. Yo opino que juegues algo menos estresante como Age of Empires. No, que menos estresante. Luego, la hidratación es así, la hice. Ya Dark llegó con su super ride. Otra hidratación porque no tengo agua. Y luego la galletita de Eduard. Eduard-LH. Yo opino que juegues algo menos estresante como Pokélol. Eduard. El mejor espejo es un buen amigo. Chris Gabo-D-Mujigüera. Yo opino que Dark busque la Switch porque me prometió es más hoy. Sí, busca la Switch. Híjole, ¿cómo me voy a dibujar un hippie? Edward-I-LH. No manches, esa galleta está muy difícil. H1PP1EMS. Cuando revivimos la carnita asada, pero une. Pues ya pronto, ¿no?
@chrisgabo_de_mujiwara. ¿Me compras el manga de las hermanas norteñas, Ubu? No. H1PP1EMS. Ya hace falta. Edward_I_LH. ¿Seguros quieren que Dark vaya a la casa de empeño donde dejo la suticha a esta hora? Ah, todo iba bien hasta que le intenté poner más barba al hippie. Dark 3 Mint. A nada le tememos, Edward. Miren, ahí está, un hippie. Un hippie en mi frente. No, Dark. Ya tienes al chile más cerca. Sí, ustedes deberían tener carnita asada. Dark 3 Mint. Me quedo oscuro. Debo ir a cenar algo, tengo hambre y ni Edward ni César me traen mi pizza. Edward_I_LH. Bien, pero un ese hippie. César_Jaco_Wanel. En San Diego. Asterisco le da una pizza. Hippie, vas Edward_I_LH. Dark, para llevarle la pizza le llegaría rancia y fría. Bueno, como le gusta. H1PP1EMS. Quedó bien. H1PP1EMS. ¿Qué va a haber en San Diego? Peligro y si me les pego. Va a haber la TwitchCon. En octubre. Y nos vamos a quedar abajo de un puente. Chrisgabo_de_mujiwara. Me largo a ver al pana Kaik. Suerte, Ubu. Bye. Chao. Besitos. Edward_I_LH. Y al parecer, el buen Chiri no hizo stream, todo fue una ilusión. César_Jaco_Wanner. Y yo me voy a sepa yo dónde. Adiós, César. César_Jaco_Wanner. Era broma, yo sí me quedo un ratito más. Ah, bueno. Vamos a tratar de ir avanzando a nuestros héroes y al final a todo.
paro ahí, necesito quitar a Mario. Entonces vamos a quitar a Mario. Prefiero no darle a Peach. Puedo, a ver. Si le doy a esos dos una patadita, a lo mejor a estos. Le quemaron a Todd. Ah, pero no le quitaron. No, bueno, esto salió peor de lo que esperaba. Edward-I-LH. Geo, puede parecer que todo salió peor de lo que esperabas, pero no es así, ya que esto es un constante aprendizaje, incluso en la más abusada de las derrotas. No. Al menos ya salieron los de allá atrás. Daniel, ya tú muévete de aquí. Ya regresé. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Yeah.
Edward-I-LH. Vaya, se demoró su buen rato arroba Danbielux. Es que seguro ya cenó, ya se puso a jugar. Ah, putas. Ah, no. ¿Llegará el patito? Noni. No, pero es menos 70 de daño del arma. Yo pensaba que era... Bueno, no, por si los dos vamos a mover a Mario. Que vamos bien. No, apenas cenaré, es que andaba molestando a Dark y me baneó Gotti, valió la PLLUL. No bueno, ¿eh? El pelionero. Edward-I-LH. Pinche Daniel. No me arrepiento de nada, aún quedan 11k que gastar, jajaja. ¿Qué le hiciste a Dark? A ver, platicamos. Huh?
Edward-I-LH. El todo es que el ban no sea permanente, Daniel, ya que de nada le servirían esos putnos. Danielx. Canje en Google Laura no está, de NEC. Edward-I-LH. Animo Geo. Danielx. Así es cierto, arroba Edward-I-LH. Mañana veo. A ver, vamos a intentar esta táctica que probablemente no funcione. Pero pues... ¡Ay, no! La super barrera era después. ¿Por qué? Edward-I-LH. Pero no pierdes nada con intentarlo. Edward-I-LH. Por lo cual es un éxito en cierto modo. No, pues huye. ¡No! Quería darle en eso. No me convenía usarlo ahí. Preocupa el honguito. Mm.
Danielx. ¿Dónde dices que vives, Gina? En una casa de cartón. Danielx. ¿Portoreo o lagasmadero? No, portoreo. Edward-I-LH. No era en una casa de la mina. No, probablemente en esa sea Dark. Danielx. A Tons Valio, pensé te podía visitar, jajaja. Víctor Javiers. No era debajo de un puente. No, ahí me voy a quedar con los payasos. De paseo. César-Jaco-Waner. XDDDDD. ¿Qué otra cosa pase? César-Jaco-Waner. Siento que ando espedruneando en el Donkey Kong porque no voy ni CPN el Cranky ni con nadie y me paso los niveles del tirón. A ver qué pasa. ¡Ya se murió! ¡Qué pedo! Ya me pasé el primer mundo con el jefe en menos de una hora XD. Yo si lo jugara como no se murió. Le tardaría como 3 horas XD. No están haciendo nada. No sé qué está pasando. No mames. Edward-I-LH. Lo que sucede es que Peach está absorbiendo el daño que le hacen a Toad. No sé a dónde mandar a Toad.
Ah, sigo vivo. No, ese 50. Pues a ver si se le doy. ¡No le di! Quiero darle a los de acá. Mamen, eso está acá. No, ya, no, por favor. Ya se murió. ¡Maldita sea! Por eso digo que tampoco lo vamos a acabar. La otra vez estuvimos tan cerca. Edward-y-lh. Geo, no te sientas ya, mal. Esto lo importante es que lo intentaste. Y por eso estoy orgulloso de ti. Esto está llegando a niveles inesperados de manques. Es que no sé a qué otro. Iba a decir a qué otro Pokémon. A qué otro Pokémon pueda llevar. Es que Peach me conviene porque cada que brinca. ¿Nos vamos por la derecha ahora? César-Yaco-Waner. Ven, me corte un huevo haciendo esto. Y es que ya Edward-y-lh. No pierdes nada con intentarlo, Geo. Woo!
más, ni siquiera voy a intentar matarlos a todos. O sea, si se da, bien. Edward-I-LH. Exacto, la idea es solo llevar a Toad, no cuántos enemigos aniquilas en el proceso. Pues no, pero el problema es que, por ejemplo, Toad se mueve muy poquito. Entonces, por ejemplo, aquí, pues no nos va a llegar aquí. Totsito, ¿para dónde se va? No, pues él solo avanza por acá. Muerte. Rebótalo. No, bueno, pues se quedó piedra. No, más vale. ¡Ah!
pues matémoslo allá. Está bien porque no subió. Ya nomás subió uno. ¡Ay, no! ¡Sí subieron dos! ¡Ah, nos rebotó! ¡Madres! ¿Dónde está Toto? ¡Ay, no! ¡Está muy difícil! Edward-I-LH. Es difícil, pero no imposible, Geo. Dale que tú puedes hacerlo. No estoy muy seguro. ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡Ah, no! ¿Dónde está Peach? Pensé que yo me había muerto, pero no, me muero así. César-Jacob-Waner. Bueno, pues me iré, Gina. Muchísima suerte y que el Eduardo se calme. Bueno, se me cuidan, mucho éxito y pues buenas noches, suerte, mis carnal. Yo tengo fe, si se puede. SHAO y silencio, Eduardo, que ya te veo regañándome. Chinga. ¿Y dónde está Todd? Todd se quedó allá, maldita sea. Gracias, hijita, gracias. Maldita sea. Creo que esto no va a estar bien. Ya se murió, ¿no? Ya se murió. ¡Pues no lo pasamos hoy tampoco! ¡No! Ah. Hoy lo teníamos que llegar. No lo logramos. Así las cosas. Probablemente... Tal vez podría hacerlo fuera de stream, no lo sé. Yo no lo he bloqueado, César. No lo sé. O le volvemos a dar un tiempo y regresamos al Todd. No, porque odiamos a Todd. Pues a ver qué hacemos. Ah, sí, el otro martes sí hago stream.
No sé. No lo logramos. Se intentó. Ya es tarde. Vámonos a dormir. ¿Con quién nos vamos? Ay, tengo mucho calor. Edward-I-LH. Próximo martes, la mansión de Luigi puede ser. ¡Ah! ¡Órale! Está bueno. Está bien. La mansión de Luigi. Pues vamos con el bro, ¿no? Tiene mucho que no le hacemos raid. Nos vemos que todavía sigue. Alisus, bro. Está en Animal Crossing. Así que vámonos con bro. Me estoy muriendo de calor. Right. Aloysius bro. Vámonos, chicos. Nos vemos el día de mañana con Mario Carritos. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Pórtense bien. Tengan bonito miércoles. Y vayan a darle todo el amor a bro. Gracias, Eduard-LH. César, Sigenta, gracias por otro stream bien aquí. Genial, Geo. Por favor, cuídate. Descansa y ojalá que te recuperes del brazo. Gracias. Buena noche y también que el calo se apacigue. Víctor Javier. Bye, Vic. Que sigue bye, aquí Gina. Batallando con el audio. Pero muchas gracias, Vic. Y pues vamos haciendo cochinito para el hotel carísimo de la TwitchCon. Los quiero, pórtense bien. Les mando muchos besos y nos vemos mañana. Bye, bye.